Vale, An English Hunting, juego de bueno, de perseguir fantasmas, de conseguir pruebas. Es una aventura gráfica al estilo antiguo, solo que es moderna. O sea, este juego salió hace menos de un mes, si no estoy equivocado, a día de hoy, día 20 de junio del 2024. Y como podéis ver, tiene, bueno, pues tiene cosas bastante mal rolleras. Creo que han decidido, creo que han decidido que el juego tenga un poco de humor al estilo de las aventuras gráficas clásicas, independientemente de los momentos mal rolleros. O sea, el juego sigue siendo, pues, lo que es, ¿no? Las aventuras gráficas antiguas siempre suelen tener ese toque un poco mamarracho, un poco cómico. El personaje principal siempre hace apuntes jocosos, cosas con las que te diviertes, te pueden sacar una sonrisa. Independientemente de que luego el leitmotiv del juego sea, pues, el horror o el misterio o lo que sea. Sin más preámbulos, let's go. Nuevo juego. Londres, 1907. Este tipo de gráficos me gustan bastante. Por lo tanto, con este método podremos dictaminar la hora de la muerte con un margen de error de 2 horas. Deberías preguntárselo tú, Cooper. ¿Y yo? ¿Por qué no lo haces tú? Hughes, Cooper, sería interesante que compartieran sus dudas ante toda la clase. Mira lo que has conseguido. Bah, cobarde. Profesor Moore, ¿es cierto que el profesor Ward y usted se dedican a cazar fantasmas? Bueno, le han informado mal. Nos dedicamos a estudiarlos, no a cazarlos. ¿O qué? ¿Cómo? ¡Qué tontería! Los fantasmas no existen. ¿Tiene algún indicio concluyente que refrende esa aseveración, señor Cooper? Son un mito. Una invención del hombre para asustar a los débiles de mente. Débiles de mente, ¿eh? Está bien. Veamos, ¿cuántos de ustedes creen en Dios? Pueden levantar la mano. ¿Todos? Vaya, deberían estar estudiando teología y no medicina forense. ¡Boom! ¡En toda vuestra puta cara! Pueden bajar la mano. Supongo que piensan que solo la creencia en él da por hecho su existencia. ¿Hay alguna prueba que lo sustente? ¿Alguna fotografía? ¿Alguno de ustedes lo ha visto paseando por Hyde Park? ¿Alguien ha hablado con él? El Papa. Bien, pongamos a ese testigo en cuarentena por el momento. Nadie en la historia ha podido demostrarlo. La única prueba con la que contamos es la fe, y eso, lamentablemente, no nos sirve. Verán, señores. Ni el profesor Ward ni yo afirmamos que los fantasmas existan. Somos cautos en relación a este tema, a pesar de que contamos con testigos fiables y una larga casuística. ¿Son suficientes argumentos para dar por hecho que son una realidad? No. Estaríamos cayendo en el mismo error que ustedes con la figura de Dios. Nosotros investigamos estos hechos con la mejor herramienta que nos ha legado la ciencia.
es decir, el método científico. Método que aconsejo que usen antes de levantar la mano compulsivamente para defender sus creencias. ¡Pum! ¡Vámonos! Creo que mi padre no estaría de acuerdo con toda esta blasfemia. Su padre está de acuerdo con que las clases menos pudientes jamás accedan a la universidad. Como también está de acuerdo con el uso de su mano de obra infantil para sustentar sus fábricas. Así que, con el debido respeto, señor Turner puede coger la opinión de su padre y metérsela bien fuerte por el ¡adelante! Lamento interrumpir. No importa, ¿qué ocurre? Verás, el decano quiere verte. No puede esperar. La clase está a punto de acabar. Es un asunto delicado, Patrick. ¿Se trata de Rose? No tiene nada que ver con Rose. Es un alivio, está comenzando a asustarme. Habla con él, ¿quieres? Yo me encargo de la clase. ¿Qué estabas dando? El método científico. Al parecer estos señores aún no lo tienen claro. De acuerdo. Buenas, Rogerio. Bien, señores. El método científico... Un momento. ¿Qué? Vale, pulsar F1 para instrucciones. Vale. Vale. Ah, F5 guardado rápido, ok. Ok. Vale, ¿esto qué es? Henry Carter, decano. Ah, profesor Moore. Buenas tardes. Buenas tardes, decano Carter. Rector Williams, un placer. Buenas tardes, profesor Moore. ¿Puede acercar una silla del fondo y...? No hará falta. Esta reunión será breve. Exponga los hechos, decano Carter. Verá, esta semana la universidad ha recibido un generoso donativo para el programa de investigaciones metafísicas que llevan a cabo el profesor Ward y usted. Metapsíquicas, 5.000 libras. ¡Toma! ¡5.000 libras! Eso es estupendo. Lo sería si no hubiera ocurrido algo terrible. Todo ese dinero ha desaparecido del Banco de Inglaterra. ¿Qué? Hemos exigido explicaciones y nos han confirmado que el dinero fue retirado ayer por su colega. ¿Cómo? Quisimos hablar con el profesor Ward, pero no se ha presentado hoy para impartir sus clases. Intentemos mantener la calma, señores. El profesor simplemente podría estar... Llevamos todo el día intentando dar con él. Ha desaparecido. Ha huido con el dinero. No, tampoco te precipites. Es un escándalo sin precedentes. El rector, qué recto, ¿no? Baduntus. ¿Por qué motivo haría eso? Eso es exactamente lo que nos preguntamos.
¿Están seguros de que ha sido el profesor Ward? Alguien podría haberse hecho pasar por él. Hay testigos. Y la firma con la que se retiró el dinero es, sin ningún género de dudas, la suya. No olvidemos que se encuentra en paradero desconocido. Creemos en la presunción de inocencia y la respetamos, pero en este caso... Lo siento mucho, profesor Moore. Es la cruda realidad. ¿Y cómo puede el profesor Ward sacar 5.000 libras del banco de la universidad? ¿Esto qué es? ¿Cómo pudo retirar el dinero? Espera, ¿quiénes donaron ese dinero? Solo sabemos que se trata de un grupo de intelectuales de la sociedad londinense. Ah, bueno. Nada más. Supongo que no tenían intención de hacerlo público. Y dadas las circunstancias, preferirán que siga siendo así. Vale, lo que nos lleva ya a la pregunta del millón. ¿Cómo pudo retirar el profesor Ward el dinero? Es solo un profesor. No debería estar autorizado. Durante un tiempo compaginó su cargo de profesor con el de tesorero de adjunto. ¡Ah, vaya, qué conveniente! ¡Vaya! Eso fue hace años, hasta que dimitió de ese cargo. Vale, si eso fue hace años. Sin embargo, en el Banco de Londres aún constaba como tal. Ya. Creemos que lo aprovechó para cometer ese... delito. Vaya al grano, decano Carter. Sí. Siento decirte que a raíz de este asunto, la Junta está pensando en prescindir de su departamento de investigaciones metapsíquicas. Vaya por Dios. Pero no puede ser. Lo es. Mi antecesor autorizó ese departamento gracias a la intachable carrera del profesor Ward. Sir Archibald Ellsworth se revolvería en la tumba si llegara a conocer esta infamia. No esperará que mantengamos abierto ese disparate después de lo ocurrido, ¿verdad? Entiendo que haya malestar con el profesor Ward. Pero yo también formo parte de ese departamento. Es injusto que cargue con la culpa de unos hechos de los que no soy responsable. Lo sabemos, Patrick, pero... ¿Patrick? ¿Querrá usted decir profesor Moore? Y le rogaría que no cuestionase a la Junta. Sin embargo, como cortesía hacia usted, queremos que su salida del departamento sea lo más... ¡Déjese de monsergas, decano Carter! El rector es gilipollas, ¿eh? Tiene 72 horas para demostrar que sus fantasmas existen. Si pasado ese plazo de tiempo no nos entrega una prueba material... ¡Despídase del departamento! 72 horas? No es tiempo suficiente para demostrar lo que nadie ha podido evidenciar durante la historia de la humanidad. Ese es su problema. Y dele las gracias al rector Carter, decano, que ha sido quien lo ha propuesto. El decano Carter. El rector eres tú. Si de mí dependiera... Tapearía la puerta de ese circo ahora mismo con mis propias manos. ¡Maldita sea! Bueno, te calientes, amor. Somos el hazme reír de todas las universidades del Reino Unido. Querrían todo lo que quieran, rector Williams. Solo demuestran su ignorancia.
¿Quiere un consejo? Olvídese de esas fantasías de fantasmas y céntrese en su labor de profesor. Es usted el mejor docente de medicina forense de todo Londres. ¡Céntrese en su trabajo, por el amor de Dios! Esta es una institución seria. La superstición no tiene cabida aquí, como tampoco sus ideales progresistas. ¡Ojos! ¡Madre mía! ¿Sabe que hemos recibido quejas de los padres de los alumnos por sus ideas radicales? ¿Qué tiene de malo ser progresista? ¿Acaso no es el lema de la universidad? ¿Conocimiento, desarrollo y progreso? ¡Bum! En tu puta cara. No se haga listo conmigo. Y recuerde con quién está hablando, pero que no. Te he hecho una pregunta muy, muy sencilla, muy simple, ¿eh? 72 horas, profesor Moore. Mentalícese y vaya despidiéndose de esa fantasía que jamás tuvo que ocurrir en una institución tan respetable como esta. Bueno. Setenta y dos horas, Henry. Es humillante. ¿Por qué no han cerrado el departamento directamente? Tengo otra mala noticia que darte. ¿En serio? ¿Aún hay más? Se ha precintado vuestro departamento. No podrás disponer de ningún material que hay allí dentro. ¡Maldita sea, Henry! ¿No podrías...? No puedo hacerlo. Si alguien te ve allí, sabrán que he sido yo quien ha cedido y eso me pondría en una situación comprometida. La Junta se ha tomado este asunto muy en serio y no quiero que mi puesto se vea perjudicado. Te ruego que lo entiendas. Sí, lo entiendo. No quería ponerte en un compromiso, lo siento mucho. Sé que la búsqueda del más allá es tu vida. Pero estoy seguro de que la adversidad ayudará a que fuerces tu ingenio. No sé cómo, pero intenta hacerte con una prueba, por favor. Si es lo suficientemente buena, se la mostraré a la Junta y se verá obligada a no cerrar el departamento. A mí me huele a trama monetaria, ¿verdad? Huele a trama monetaria, ¿verdad? A lo mejor sí que hubo una serie de personas interesadas en el tema del más allá, ¿vale? Porque al fin y al cabo este juego va de eso, de evidencias fantasmales y espirituosas. Espirituales, pero hay algo aquí con el dinero que es más mundano y yo creo que va por ahí. A lo mejor alguien interesado en el tema hizo esa donación al departamento que estudia, que está intentando desarrollar y conseguir pruebas acerca de la vida del más allá. Hizo una donación anónima de 5.000 libras. Y uno de estos cabrones dijo: 5.000 libras para el departamento de estos zumbaos. Ni hablar. Esto tiene que ir a otras cosas de la universidad o incluso a mi propio bolsillo. ¿Sabes? Como el rector, que es un mierda. Y así mata a dos pájaros de un tiro. Se quita del departamento. Se quita de la universidad un departamento en el que se la suda y al mismo tiempo se embolsa 5.000 libras por la puta cara. Es más, y se quitan de en medio al profesor Ward aprovechando a lo mejor
ese pequeño dato, ese pequeño desliz del Banco de Londres, que aún mantenía su nombre como encargado, como tesorero de la universidad. Claro, imagínate, se enteran de este ingreso, de esta donación de 5.000 libras. Alguien va al banco, o le pide a Ward que saque el dinero, o lo sacan falsificando la firma de Ward y luego se deshacen de él. Ya está. Ward ha robado el dinero y se ha pirado. Sin más. No confío en vosotros, vuestro departamento a la mierda si no conseguís pruebas en 72 horas. Algo que es prácticamente imposible. Sigamos. Vamos a verlo todo por aquí. Vamos a hablar con todo el mundo. Librería. ¿Cuántos textos has escrito? Los del primer estante. Y parte del segundo también. Fantasmas, realidad o mito, por el doctor Henry Carter. ¿Sabe Williams que escribiste este? Oh, sí, incluso lo leyó. ¿Ah, sí? Bueno, en realidad solo el prólogo. A continuación me dio un sermón con más palabras que las que contiene el propio libro. Ya, pesado, ¿no? El rector del copón. Quiero una cosa. Pero al final el texto lo voy a poner en lento para ser yo quien le dé. Me pregunto si el profesor Ward seguirá en Londres. Eso quisiera saber yo también. La joya de las siete estrellas de Bram Stoker. El gran dios Pan de Arthur Macken. En un cristal oscuro de Joseph Sheridan Le Fanu. William se pondría hecho una furia si se enterara de que te dedicas a este tipo de lectura en el trabajo. Ah, estos libros. Me acaban de entregar un pedido de esta nueva librería que han abierto cerca de la Sociedad Arqueológica de Londres. ¿La conoces? No. Deberías echar un vistazo por allí. Hay auténticas joyas. Eso haré. ¿Hay algo más? Vale, podemos hablar con él, pero... ¿Alguna repetición? Vale. Supongo que esto tampoco. Vale. A ver, ¿qué tipo de prueba necesitas? Para presentar a la junta. Una material, por supuesto. Una tan contundente que haga que esos ignorantes de la junta se replanteen sus creencias. Vale, menudo genio, ¿eh? El rector. ¿Quién? Ah, Williams. Sí. Sabes que nunca he estado de acuerdo con que la universidad se involucre en temas sobrenaturales, aunque se estudien a través de la ciencia. Lo que ha ocurrido con el profesor Ward ha sido la excusa perfecta para cerrar el departamento, ¿no crees? Para él ha sido maná caído del cielo, pues sí. Es lo que estaba esperando desde un principio. No tengo ninguna duda sobre eso. Williams es un docente de la vieja escuela, nunca mejor dicho. Su mente cerrada pertenece al siglo pasado. Olvídate de él y céntrate en buscar pruebas de actividad sobrenatural. Intentaré mantenerlo a raya en la medida de lo posible, ¿vale? Digo sin creer lo que ha hecho el profesor Ward. Cierto. Yo también lo estoy procesando. Pero las pruebas del delito son tajantes, Patrick. Es que no podré conseguirlo sin él. No te subestimes, Patrick. Eres un investigador extraordinario. Sé que el tiempo no juega a nuestro favor, pero tal vez la presión estimule tu cerebro hasta límites insospechados. Apuesto por ti, amigo mío. ¿Alguna idea? Recuerdo que mencionaste que trabajabas en un potenciador de campos electromagnéticos.
Bueno, en realidad es algo más complejo, pero podríamos llamarlo así. Sirve para estimular la actividad sobrenatural, ¿verdad? En teoría, sí. Podrías usarlo en esta apresurada investigación. ¿Lo acabaste? ¿Funciona? Me lo llevé a casa para poder trabajar en él en noches de insomnio. Solo falta una pieza y podré probarlo. Bien, ¿y a qué esperas? Vale. Tenemos un lugar. Veré qué puedo conseguir. El tiempo apremia. Suerte, Patrick. Vale. Gritito de Michael Jackson para la tropa. Vámonos. Vamos a hablar con todo el mundo, ¿no? Vamos a verlo todo. No podré demostrar que existe el más allá en tan poco tiempo sin la ayuda del profesor. Debo dar con él. Tal vez descubra algo en su residencia de Dorset Street que me ayude a encontrarlo. ¿Vale? ¿Tenemos otro lugar en el mapa? Entonces... Fue un obsequio de Raymond Baxter, antiguo alumno e ilustre escultor. O representa a cierta deidad celta festejando el solsticio de invierno. La junta ha amenazado varias veces con retirar esta imagen pagana para desgracia de los alumnos. Cada 21 de diciembre llenan el cuenco que sostiene la estatua con whisky y desfilan uno a uno mostrando sus respetos. Muy bien. Una selección de los muchos trofeos deportivos que la universidad ha ganado en varios torneos universitarios. Veo el trofeo de polo del 84 que ganamos contra Harvard. También recuerdo esa copa, la ganamos en cricket contra Middlesex. Señor Lee. Señor Lee. Lo siento, no le había escuchado. Estaba mirando los trofeos. ¿Sabía que la universidad ganó el campeonato de lucha grecorromana en el 89? No lo sabía. Desde entonces no ha vuelto a ganar. Es una pena. Hay más trofeos en el vestíbulo. ¿Por qué siempre lo encuentro ante esta vitrina? En particular, son bonitos, ¿verdad? ¿Perdón? Los trofeos de lucha. Ah, sí, supongo. Y todo un orgullo para la universidad, ¿verdad? Sí, por supuesto. ¿Puedo preguntarle por su obsesión con los trofeos? Quiero ganar uno. Es decir, quiero que la universidad gane uno en mi especialidad, la lucha grecorromana. ¿Y qué le impide presentarse a un campeonato? Tengo entendido que es usted buen luchador. El entrenador Taylor no quiere volver a pasar la vergüenza del 96. ¿Qué ocurrió en el 96? Oxford nos humilló. Ganó a todos nuestros luchadores. El entrenador Taylor no quiere que se repita. Y según su punto de vista, lo más sensato es no competir. No tiene sentido, ¿verdad? Sobre todo teniéndome a mí. Soy el mejor luchador que ha tenido la universidad en años. Tal vez pueda convencer al entrenador. Le estaría muy agradecido. Dígale que conmigo Oxford no tendrá ninguna oportunidad. Soy grande e implacable. Y fuerte. ¿Parece usted fuerte, sí? Claro que sí. El más fuerte de la universidad. ¿Quiere verlo? Póngame a prueba. No hace falta, me fío de usted. Tráigame una barra de hierro y la doblaré. Ah, fíjate. No tengo ninguna barra de hierro, pero no se preocupe. Haré todo lo que esté en mi mano para convencer al entrenador Taylor. Muchísimas gracias, profesor. Vale, pues aquí tenemos una herramienta. En el caso de que haya que doblar algo que no, que necesitamos que se doble o enderezar. Una de dos.
Así que el entrenador no quiere contar con ustedes. Se repite la... ¿Esto es repetición? Es injusto. Soy grande, implacable y fuerte. Sí. Sí. Vale. Que tenga un buen día, Lee. Usted también, el profesor Moore. Vale, vamos a ver si por aquí tenemos... Vamos a entrar en nuestra aula. Y vamos a verlo todo. Hay que tener cuidado con estos esqueletos anatómicos porque son muy frágiles. Vale, tenemos una mano. ¡Yay! Gracias por echarme una mano, esqueleto anatómico. Será mejor que no lo vuelva a tocar. ¿Lo puedo? Podría desarmar toda la estructura intentando colocar el brazo. Prefiero no tentar a la suerte. Vale. Está repleto de botes y probetas. ¿Qué hace un bote de ácido sulfúrico aquí? Debería estar en el laboratorio o en mi bolsillo, ¿verdad? Creo que va siendo hora de deshacerme de este viejo borrador. Así, así en este momento, ¿no? El reinado de la reina Victoria fue tan longevo y su figura sigue estando tan presente que nadie osa descolgar su retrato aún. Nuestro rey, Eduardo VII, coronado hace 6 años. Más vale tarde que nunca, debió pensar. Debió pensar. La ciencia forense ha avanzado mucho en los últimos años. Espero que esos chicos lleguen a ser tan buenos profesionales como lo fue en su día el... Profesor Ward. ¿Puedo borrar la pizarra? ¿No puedo hacer eso? No creo que sea una buena idea. Vale. El de arriba es Atlas de Anatomía Humana, del doctor Oswald de Fries. Lo utilizo para ilustrar las clases. El de abajo es La Casa Vacía y otras historias de fantasmas, de Algernon Blackwood. Me sirve para evadirme de ellas. De las clases. Los 4 primeros cajones los ocupan láminas de anatomía. Los restantes están destinados a material escolar. ¿Pero algo que coger? ¿No? ¿Nada? ¿Frank? Malas noticias, ¿verdad? Son aún peores. La Junta amenaza con cerrar el Departamento de Investigaciones Metapsíquicas si no presento una prueba irrefutable antes de 72 horas. ¿Una prueba de qué? De la existencia del más allá. ¡Malditos idiotas! Es un margen imposible. Esa es la idea, claro. ¿Cómo se atreven? Ese malnacido de Williams acabará saliéndose con la suya. ¿Has visto algún fantasma últimamente? Dios quisiera que fuera tan fácil, ¿verdad? ¿Cuántos años lleva en funcionamiento el Departamento de Investigaciones Metapsíquicas? ¿3? ¿4 años? ¿4? ¿Y quieren resolver el gran enigma de la vida después de la muerte en 72 horas? Ni quieren ni lo pretenden. Si tengo ese margen de tiempo es porque Henry ha intercedido. Ojalá tuvieras éxito. Desearía verles las caras a esos decrépitos vejestorios cuando les muestres una prueba indiscutible. Mira, Williams, existe el infierno y va a ser tu casa cuando te mueras. ¿Qué opinas de lo que ha hecho el profesor Ward? ¿Me preguntas si creo que es inocente? ¿Lo es? ¿Tú qué piensas? Pienso que ninguno estamos respondiendo a una sola pregunta. No lo sé, Patrick. Nelson Ward tiene fama de ser excéntrico e impulsivo, pero obviamente eso no lo convierte en un delincuente. ¿Entonces crees que es inocente?
Las pruebas del delito son inequívocas, pero al mismo tiempo creo que si ha cometido esa fechoría debe de ser por un buen motivo. No solo el económico. ¿Qué motivo? Taylor C. Patrick. Entonces, deja de atosigar al yayo. No puedo alcanzar a imaginarlo. Solo espero que todo esto tenga algún sentido. Creo que no conocía al profesor Worth lo suficiente. Teníamos una relación muy estrecha, aunque únicamente profesional. No sé nada de su vida al margen de que fue jefe forense en Scotland Yard antes de dedicarse a la docencia. Si me hubiera interesado mínimamente por su persona, tal vez hubiera detectado indicios de lo que ha hecho. No te castigues con eso, Patrick. Nelson era muy reservado. Dudo que nadie en la facultad lo llegara a conocer. Ah, no sé cómo voy a afrontar esta investigación a contrarreloj. No quiero pegar de tener poco tacto, pero es una empresa destinada al fracaso, quiero decir. Hasta el momento nadie ha podido encontrar una prueba concluyente de que existe el más allá. Tal vez en un futuro podamos despejar esa incógnita, pero no en tan poco tiempo. Necesito encontrar al profesor. No puedo hacer esto yo solo. Éramos un equipo. ¿Qué tal si pidieras ayuda a la Asociación Británica de Estudios Sobrenaturales? Dudo mucho que me ayuden. Tanto el profesor como yo somos personas no gratas allí. Ah, por ese dichoso artículo. ¿Y qué me dices de Richard? Siempre os apoyo. Podría ser un valioso aliado en esta búsqueda. ¿Charles? No se encuentra en Londres en estos momentos. ¿No? Vaya. ¿Alguna idea que me ayude en la investigación? Ahora que recuerdo, Nelson mencionó que había encontrado un lugar digno de investigarse. ¿Recuerdas cuál podría ser? Creo que estaba situado en el centro de Londres. ¿Una casa, tal vez? No lo recuerdo. Tenía un día ajetreado cuando me habló de ello y no di mucha cuenta de ese asunto. Siento no ser de mucha ayuda. No te preocupes. Gracias por haberme apoyado siempre. Solo conozco dos personas que podrían demostrar la existencia del más allá. Una es Nelson, la otra eres tú. Así que siempre tendrás mi apoyo en todo lo que hagas. Vale, me voy. Debería ponerme en marcha. Si puedo hacer algo por ti, no sé, Frankie, te lo agradezco. ¡Let's go! Vale. No puedo. Parte de un brazo en el esqueleto 9 a escala 1-1. Bote de ácido sulfúrico. Vale. El filtro tiene acumulado demasiado polvo de tiza. El borrador ensucia más que limpia. Vale. Significa que lo tenemos que limpiar. Mi colega Nelson Ward, antiguo jefe forense de Scotland Yard y una de las figuras más destacadas del profesorado de la universidad. Al menos hasta ayer. Señor Cook. Señor Cook. ¿Sí? ¿Le han ordenado que retire el retrato del profesor Ward? ¿Usted qué cree? Que sí. Exacto. ¿Quién lo ha ordenado? ¿Usted quién cree? Joder, macho. Tienes que ser así de gilipollas. El rector Williams. Exacto. ¿Necesita ayuda? ¿Usted qué cree? Veo que le está costando descolgar un simple retrato. ¿Piensa que el viejo Cook no es lo suficientemente inteligente como para descolgar un retrato? Claro que no. Exacto.
Un momento, ¿eso quiere decir que lo soy o que no lo soy? ¿Es usted lo suficientemente listo como para descolgar un retrato? Ah, bien. A algún iluminado se le ocurrió fijar estos retratos con cola en vez de con un par de alcayatas. En su defensa diré que por nada del mundo hubiera esperado que uno de estos ilustres profesores fuera un socio ratero. Ya le han informado, ¿verdad? Por desgracia. ¿Quién le hubiera dicho, eh? Aunque no me extraña, frecuentando los lugares que frecuentaba. Pero lograré descolgar este cuadro sin ningún tipo de herramientas. Solo hay que saber cómo aplicar la fuerza. Tal como dijo Pitágoras, dame un punto de apoyo y moveré el mundo. Ese fue Arquímedes. No hace falta que me corrija. No soy uno de sus alumnos. ¿Qué lugares frecuentaba el profesor Ward? Una taberna en el East End. El León Rojo. Alguien de su estatus visitando esos tugurios. ¡Qué vergüenza! Y acompañado por una mujer, de una mujerzuela. Ni más ni menos, sea posible. Un momento, ¿qué mujerzuela? Una cualquiera, supongo. Parecían muy unidos. Seguro que era su cómplice, su compinche. ¿Cómo sabe todo esto? Los rumores viajan igual de rápido que las malas noticias. Debo dar con esa mujer. Tal vez sepa dónde puedo encontrar al profesor Ward. Si la encuentra, llévela a la policía. Ya le he dicho que seguramente tenga algo que ver con el robo del dinero. ¿De verdad que no necesitas ayuda con eso? ¿Quiere que le ayude corrigiendo exámenes? No hace falta, exacto. Vale. Siga con su trabajo. ¿Podré hacer algo? ¿Podemos usar el disolvente? Raymond Price. Señor Price. ¿Profesor Moore? ¿Está estudiando? Sí. Bueno, no. Estoy leyendo un tratado sobre iglesias medievales. Y, déjame ver. Mi estimado Gregory, te estoy diciendo la verdad exacta. Creo que ahora sí estoy familiarizado con el extremo terror y repulsión que un hombre puede experimentar sin llegar a perder su sano juicio. Lo siento, yo. No se preocupe, señor Price. No se avergüence de leer a Mr. R. James. Mr. James. Es un tesoro nacional. Continúe con la lectura. Gracias, profesor Burr. Vale. Tenemos varios sitios a los que ir. Entre ellos, tengo que ir al baño. Vamos a ir primero a nuestra casa. ¡Ay, que me muero! Casa de Patrick Moore.